Pues, 3 de abril a las 2 de la mañana, Carlos debe patrullar de noche toda la semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Estos viven en un mundo de piedra. Se viste y se va en su patrulla policíaca, a lucir su placa y matracar a todo el que pasa. Una hora pasa y consigue junta una vaca que seguramente gastará con putas en la tasca. Se hacen las 3:15, Carlos acelera el paso, pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando. Lo estaban asaltando, él solo echa un corto vistazo, sin embargo no hizo caso y siguió manejando. Rumbo al burdel de siempre se dirigía y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía. Antes eran vainas mías, dijo mientras sonreía, y al llegar pagó por la mejor prostituta que había. Una rubia de infarto, la mete para el cuarto, entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto, pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y murió Carlos ipso facto. De abril, 15 para las 2 de la mañana, es la noche de la esposa de Carlos, al que le prepara algo de comer y deja su ropa planchada. Media hora después él se va luego de un beso sin ganas. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi. Siga despacio esa patrulla, ella dijo al taxi. Una hora estuvieron buscándolo con sigilo, luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo. Acto seguido suena su teléfono, era su hijo al que le dijo ahora no puedo y le colgó. No pudo hablar por ira de saber lo que vería. Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía. Pagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo. Además dijo se uniría en orgía con su esposo. Abrió y de inmediato, ciega por el enojo, del bolso sacó un arma y a Carlos entre sus ojos. Es 3 de abril, 2:30 de la mañana, hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada esconde la marihuana que fuma siempre. Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente, así que llama al que le vende y cuadra un trueque. A las 3:15 en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende. Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda, cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda. Era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer. Pero al atender fue lo último que escuchó, la voz de ella diciendo no puedo, y le colgó. Mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en un intento.